Tengo dividido este cachito del acuario como cuarentena, ya que el chocolate, no sé si sea por lo tímido o porque son más cirujanos, no come muy bien, ya que desde que se enfermó de los ojos, pues ya mira y come, pero está muy delgado. Por ese motivo lo separé. Miren cómo tiene la cara, ahí se ve todo el cuerpo flaco, que se ha comido pero no come. Como ahorita van a ver, le doy un pedazo de camarón que sí lo come, pero no con esa hambre de los demás peces que se ven que les guste o que estén comiendo sanamente. Él se ve más lento. Ahorita van a ver. Comió, pero no sé si porque me acerqué y ya dejó de comer. Miren, ahí se le ve la cara nuevamente, bien flaquito. Ahorita le vamos a dar de los biopélex. Miren, como les comenté en el otro video, esa sí le gusta. Yo creo que esa es la comida que le debo de dar por mientras. Esa sí la agarra bastante. Es la que les he comentado en los videos anteriores. Es esta. Ahí vamos a ver que sí come muy bien el chocolate y tal vez lo vuelva a soltar más adelante o lo dejo un tiempo aquí ya que se ponga más gordito, porque la verdad pues está muy bonito el chocolate. Como les comento, se parece al koi, al escopaz, en los colores. Pero en sí el cuerpo pues es muy, muy diferente. Son dos peces cirujanos. Este sí lo deja comer a gusto. Y los demás, ya vieron que le di de comer. Pues se están acercando a ver qué agarran. Por lo pronto vamos a tener su división, que es bastante grande. Miren, no es una de 10 galones. Ya les he dicho que a mí no me gustan esos acuarios para los cirujanos, ya que están muy pequeños. Y pues estos, aparte de grandes, pues ocupan un buen espacio. Aquí es donde más o menos ese tamaño los pongo. Cuando son nuevos, los pongo como cuarentena. Con esa malla ya se miran los peces y se conocen más tiempo. No es como soltarlos de una y a ver qué le hacen los demás cirujanos y se pelean
A la primera, yo pienso que así duran más en conocerse, y ya que lo suelto, ya es menos el territorio de los demás, o no le hacen caso al pez nuevo, y así pueden estar más sanos y siempre juntos. Por lo pronto, como vieron en los videos, los cachitos de ahí son grabados de días. Vamos a ver cómo comieron con esta comida que les dije, que es muy buena. Ya vieron qué rápido se le va a la comida. Compré esta otra también, es muy buena. Y compré la de Mastic, y esa no había de las pastillas, pero compré esta Mastic. Esta es de polvo, se hace con agua, se disuelve. Aquí dice atrás los ingredientes, está en español también. Son 2 gramos y se le echa 1 mililitro de agua por cada 2 gramos. Vienen 14. Se disuelve en el agua y se hace una pasta y se puede aguardar a congelar, y así se le está dando todos los días. Esas son las comidas que le di a los cirujanos, más que nada porque estaba muy flaquito el chocolate. Está en polvo, se le echa el agua, los osmosis, y se disuelve y se hace una pasta. Aquí así le eché el agua y la vamos a revolver. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Le eché poquito más, ya que le quise echar los 7 mililitros exacto. Me faltó poquito más agua. Miren ya cómo se hizo la pasta. Aquí en la misma bolsita la pueden hacer, yo no la saqué. Quedó bastante bien. Ahora solo hay que aguardarla y congelarlas. O la puedes sacar también a toda la paca que esté congelada. Así la hago con agua, con la comida congelada que hago de la papilla. Y esto puede ser la misma. Y así queda. Y ahí lo hacemos, lo acordamos en cuadritos. Aquí le vamos a dar de esta otra, ya que estas bolitas también les gusta bastante. Ahí le vamos. Bien. Ahí está el cirujano, el chocolate también saliendo. Se ponen medio tímidos cuando estoy aquí de frente.